もうまるっと表現ですかね。表現すること。はい。趣味です。Muchas gracias, Natsume. Hola, Master Yoshihiro. Hi. Es un gusto, es un honor, es un placer. Quiero felicitarlos por Onimanji. Es excelente. Amazing. Sí, sí. Y bueno, dejo el paso a Andrés para que le haga la pregunta. I will do it in English, but I know you will talk in Japanese, so it's okay. And welcome Natsumi, and of course, welcome Master Yoshihiro. And we are going to talk about this amazing movie, Holy Motor. Yeah. Natsumi, tell me, and of course, Master, tell whatever you want, because you did the role of the Cloud Woman. It was a really crazy role. And a really special movie. So tell me, how do you assume it? Because what I love about Holy Mother is that every part is so important, every role, and you play one of the, we can say, the craziest villains ever. So tell me about the being the Cloud Girl. And of course, Master, whatever you want to talk about that masterpiece, go ahead. 最初に雲女をやってほしいと西村さんから依頼を受けたときに、クラウドじゃなくて、虫の雲だと思った。スパイダーだと思って、あ、どんな役になるのかなと思ってたら、空の雲でした。すごいびっくりした。わかってないかもしれない。はい。あ、ジャパニーズ雲。ジャパニーズ雲。Is a cloud or a spider. Kumo means cloud or a spider. She's thinking fast spider girl と思ってた。And before I do the next question, what I love about everything about Holy Motor is that the fans started doing like their own art, and I love one poster in which you appear as an anime character. I hope the Kumo, the Cloud Girl appears again. I love it. 今質問第一の質問されて受け答えしたっていう話だったんですけど、はい、はい、どこまで進んだんですかね。あ、まだね、二つ目のね、なんか、はい、チャットで今やり取りをしていて、はい、2つ目の質問に今から答えるところです。あ、2つ目の質問、今自分もいただいてて、2つ目の質問はね、鬼まんじのことで、はい、虎影の続編は虎影の続編だけど、なんで受けたんですかっていう。ああ、なるほど。夏美さんがなぜその役を受けたのっていう。もともと西村監督の虎影は私もすごい好きな作品で、その作品の中の鬼まんじっていう、まあ虎影の中では敵の役だけど、すごい魅力的なキャラクターだと思っていて、その鬼まんじが今回主役っていうことで、絶対に面白い映画になるなと私は確信していました。あ、お願いします。はい。Sobre la respuesta de la segunda pregunta, de por qué ella aceptó hacer del papel de Onimanji, porque en la primera película del Onimanji, él sale como el villano, ¿no? Como uno de los que son de los malos.Pero a pesar de eso, es un personaje muy elegante y muy excelente, ¿no? Que a ella le gusta. Y ella se sintió como un poco identificada, ¿no? Para hacer ese papel. Ahora, cuando salió la secuela,
Ella vio una oportunidad y tuvo interés, ¿no? Un simple interés de poder actuar sobre lo que es el Onimanchi. Pregunta de paso por los festivales y cómo ha sido el recibimiento en Latinoamérica. Latinoamérica de no, そのフェスとか、このツアーとか、どんな感じでした？どういった経験とか。はい。まだ、ホリーマザーの時にブラジルに行ったじゃないですか。そういうことか。その話です、ね。はい。はい。初めて私は海外のフェスティバルに参加したんですけど。それが初めてのブラジルです。初めてブラジルで、映画祭を経験したんですけど、ホーリーマザーは皆さんすごく、真剣に見てくださって、結構その、ホーリーマザーっていうのが、差別だったりとか、そういうものをテーマにしているので、すごくみんな真面目に受け止めて見てくれていたなという印象で、私はすごく嬉しかったです。Ir a Brasil fue la primera vez que ella fue a un festival de Latinoamérica. Oh. Sí, es por primera vez, ¿no? Y ella pensó que iba a ser una experiencia un poco extraña, como es su primera vez, se sintió nerviosa. Pero cuando ella llegó y vio que allá en Brasil se estrenó Holy Maza, y las personas que vieron Holy Maza lo vieron con un sentimiento y una actitud más seria, ¿no? Porque Holy Maza trata sobre un poco de discriminación, habla un poco sobre el sentimiento humano del lado oscuro. A ver que ella, ¿no? Que los latinoamericanos, ¿no? Ahí hablando de Brasil, lo vieron con una actitud, una postura un poco seria. Ella se sintió respetada y se sintió feliz, ¿no? Porque se transmitió el mensaje. La tercera pregunta es importante porque hay que saber sobre cómo ha influido el proceso de modelaje que Natsumi lo ha hecho a hacer cine bastante profesional, cine gore, y también cómo ha sido la oportunidad de Yoshihiro darle ese espacio a Natsumi. Y espera, antes, Justin, aprovecha para decirle que en Venezuela, felicitaciones porque Holy Motor ganó mejor dirección de arte y la película gustó, y esperamos Onimanchi vuelva al grito. Porfa, tienes que decirle eso también, para la pregunta de John. Sí. ¿Ganó en qué premio? Mejor dirección de arte. Mejor dirección de arte. Mejor arte. はい。あ、すみません。三つ目の質問に行きたいんですけど、その前に、はい。ベネズエラで、ホーリーマザーが、芸術作品の、最優秀賞を取ったみたいで、で、それで、お祝いの言葉を送っております。あ、ありがとうございます。はい。すみません。で、三つ目の質問に行きたいんですけど、はい、モデル活動。モデル活動で、はい、まあ、今はプロとしてやってらっしゃってるんですけど、はい、周りとか、の影響で、はい、あとはその、まあ、先輩の方々とか、で、その、まあ、ご師匠の方とかいるのであれば、お師匠の方から、その、どういった影響だったのか、はい、その、自分の覚悟に対して、どういった影響で、そのモデリングのその芸術的なその活動をされてるのかっていう質問なんですけど。そうですね。今まで、こういうモデルだったりとか、こう水着の姿になったりだったりっていうのは、ずっとやってたわけではなくって、3年前ぐらいから始めていて、それまでは、私は結構、そういう自分をさらけ出すことに対してちょっと保守的な部分があったんですけど、そういうものをこう取り去るっていうのは結構西村さんから影響を受けてる部分もあって、なんかそれからいろいろ自分の表現をたくさんする機会が増えて、それで結構周りの人からは、
すごく前と比べて変わったねとか、すごい尊敬してますって言ってくださったりとか、そういう機会がとても増えました。はい。何かその、はい、きっかけになるような状況というか、はい、なんか経験っていうのはありました？その3年前にミスコンってわかるのかな、はい、向こうで。はい。はい。を受けて、日本の新聞社のミスコンなんですけど、はい、それがきっかけでグラビアアイドルの活動を始めることになって、そこからすごいいろんなお仕事をいただけるようになりました。はい。喋っちゃったけど。じゃあ、ミスコンをちょっと崩した言い方で通訳するんですが、多分伝わると思うんで、問題ないです。はい、お願いします。はい。Ella, antiguamente, ¿no? Cuando era, cuando ella comenzó en este mundo, ella no era una persona que extrovertida en el sentido de actuar, no era una persona que se mostraba, ¿no? Hacia el mundo. Pero, ahí el señor Nishimura y las otras personas que estaban alrededor, comenzaron a ayudarle en el punto de su autoestima, ¿no? De ella. Que ella podía, poder expresar mejor, poder actuar mejor, ¿no? En lo que era, no solamente en sus vocabularios, sino en lo que es, el modelaje, que es mostrar el cuerpo, ¿no? Y hace 3 años, hay un festival que se llama MISCON. Es como un Miss Universo, ¿no? Y ahí ella pudo ganar, pudo quedar con la mejor, y eso fue como un impacto en ella para que ella pueda tener una autoestima de poder seguir y continuar, ¿no? Con este modelaje. Se lo merecía, le que merecía el premio, muy bonita. Andrés-san が, そのミスコンで、はい、すごい成績を残したのは、はい、世界でも、はい、そういう、優秀な成績は残せますって、すごいお綺麗な方なんで。あ、嬉しい。Thank you. Pretty, bonita. 嬉しい。Thank you. Bonita っていうのは可愛いっていう。嬉しいです。絵も描いてますからね。はい。今、絵も描いていて、はいはい、今、鬼まんじの、はい、鬼まんじの公開記念展っていうのを、はい、6月に中野でやることが決まっていて、今、それに向けて絵を描いています。はい。はい、絵を出展されるっていうことですか？はい。はい。ずっと結構、はい。何彼女自身の自分のなんか個展みたいなことをやってます。はい。日本で。そうですね。ella es artista, escribe, ¿no? Y diseña, dibuja. Y en junio va a abrir en Nakano. Aquí hay una ciudad que se llama Nakano. Va a abrir, sí. va a exhibir lo que ella ha escrito, sus diseños, ¿no? Wow. En un local de Nakano. Ah, すいません。Nakano の、詳しい場所とかって今わかりますかね？あ、わかります。Nakano ブロードウェイってわかるかな？Nakano あんま詳しくなくて、すいません。ああ、そうですよね。Nakano駅の近くに、はい、中野ブロードウェイっていう、オタク？ジャパニーズオタク。オタクビルがあるよ。集まるビルがあって、はい、アニメーションとかの。はい。のキャラクターのグッズだったりとか、オタクが求めるものがたくさん置いてあるビルがあって、はい、その中に、村上隆さんっていうアーティスト、の方はわかりますか？の方の、ギャラリーっていいんですか？ギャラリーがあって、村上隆さんと西村さんがお仕事でお付き合いがあって、はい、その関係で、そこのギャラリーで、開催させていただくことになっています。
El señor Nishimura y tiene un amigo, ¿no? Que también es un artista, que se llama Kitamura, ¿no? Entonces ellos dos están haciendo un proyecto ahora, ¿no? Y bueno, él tiene ahí un local donde el lugar de Nakano tiene al frente un edificio donde están los fanáticos, ¿no? Lo que uno escucha así que se llama otaku, yo creo que entienden, ¿no? Otaku. Sí. Los fanáticos hacen, van ahí bastante porque hay bastantes monumentos, bastantes cosas que son interesantes, ¿no? Ahora, la palabra otaku no solamente se divide en anime, sino es fanático de cada cosa, ¿no? Entonces, hay varias, varias, ya sea desde los anime hasta los idol y entre otras cosas que tengan que ver con lo que es los diseños, o las los doblajes, ¿no? Y hay varias cosas. Ahí ella va a exhibir, ¿no? Sus diseños de ella en un espacio que tienen, ¿no? すいません。夏美さんのインスタ、ちょっと見たんですけど、はい、インスタに載せてたやつですかね、はい。あ、そうですね。なんか、もう一つ、作品載せているアカウントがあって、はい。こちらだと、たくさん絵を見ていただけるかと思います。これですか？それです。あ、すごい早い。それです。それでお願いします。はい、ありがとうございます。もらえれば、はい、はい。すいません、まだ。あ、はい。二人に教えていただければ嬉しいです。はい。はい。あ、で今、鬼まんじゅうの絵を、はい、すごい途中なんですけど、見せますね。お願いします。Ella está escribiendo un dibujo, un diseño de 鬼まんじゅう。Y ahorita nos lo vamos a mostrar. Wow.こういう、すごいまだ下書きなんですけど、おと鬼まんじです。これをこれから展示に向けて完成させていきます。ジョン、lo necesitamos para la foto finales y diseño con el maestro. O toma, no sé. Wow. Wow. Sí, la que quieres hacer desde hace rato. Sí. Yo quiero preguntar, pues preguntarles a los dos, a Yoshihiro, ¿cómo ha sido el recibimiento que ha tenido al ser considerado el padre del cine japonés? Porque toda Latinoamérica ha mirado su trabajo. Y para Natsumi, quisiera preguntarle sobre cómo deseas inmortalizarse en el cine de Yoshihiro, si deseas explotar muchas más personajes. Esa sería mi pregunta final. これは一応お二人への質問なんですけど、こう、ラテンアメリカの方で、南米の方で西村さんの作品を見た人とかが、すごい、西村さんのことを、日本の芸術映画界の、父親みたいな感じで、表現されてるんですよ。で、その南米の方で、こういった、すごい温かい評価をいただいてるんですけど、お二人は、その評価とか、そういうファンに対して、どういった思いで、まあ、今後、その南米への活動があるかどうかっていう、質問なんですけど、お願いします。なんかあったら呼んでくれ。日本は全然やっぱりもうあまりにもちょっと熱量が違いすぎるので、すごいみんなが喜んでくれれば何でもやります。はい。ありがとうございます。Dice que él si hay algún trabajo,¿no? O si John, tú conoces a alguien, ¿no? Que esté dando trabajo del cine, por favor que le llames, ¿no?
Es que aquí en Japón dice que él no se considera como lo están considerando los latinoamericanos, ¿no? Es que No, aquí en sí. Japón hay muy, es muy, la competencia es muy grande, primero, y segundo, por ya ser la cultura así un poco fría, él no se siente así tan bien recibido, ¿no? Entonces, al llegar allá de Latinoamérica y sentirse así caliente, sentirse bien recibido, ¿no? Con amor, ¿no? Se siente bien feliz. Pero aquí en Japón, como no se siente de esa manera, es un poco más frío, un poco más serio. Entonces, eso hace de que él no to todavía no sueñe hacia allá, ¿no? Pero si hay un trabajo, por favor, llámenle, llámenlo, dice. Por Jonathan favor. millonario, Jonathan millonario, contrátalo, lo necesitamos acá. La pregunta ya final, porque sí me da curiosidad, es, ¿cómo definen ellos el trabajo en una palabra? El de Natsumi y el de Yoshihiro. と、夏美さんと吉弘さんに、仕事という、漢字の文字でもいいですけど、言葉、普通に英語のワークでもいいんですけど、仕事を、一言で表すなら、なんて表しますかっていう。なんだろ夏美さんは、夏美さんのこう経験上、夏美さんの思う仕事、自分の仕事に対してで、西村さんは西村さんのこう仕事、自分の仕事をどう一言で表現するかっていうことです。すいません。う。なんだろう。パッと思いつきます。趣味です。夏美さんは もう、まるっと、表現ですかね。表現すること。はい。完結に終わっちゃったけど大丈夫かな。ありがとうございます。これ以外やれることがない、できないんだもん。これ以外、この、今やってること以外、僕が、やれることってないんですよ。すごい不器用な人だと思うんですけど、映画しかないからね。はい。作品を作るだけの、で、ね、生活できるのはすごく、嬉しいことです。はい。私もすごくそれには共感します。はい。ありがとうございます。はい。じゃん、primero, por el 西村先生。En una sola palabra dice que para él su trabajo es un hobby. Es un hobby, dice. Él lo toma como algo que solamente puede hacer eso. Él no tiene ningún otro talento, no tiene ninguna otra forma, no tiene cómo darse la vida, ¿no? Cómo ganarse la vida con otra cosa. Dice que lo que es el cine para él es todo, ¿no? Es lo que él puede hacer y lo que él lo hace con todo amor, ¿no? Y para Natsumi-san, es una expresión, dice. El trabajo es una expresión, ¿no? Y para ella también es lo mismo, ¿no? Que es lo único que para ella puede hacer, no sabría ganarse la vida con otra cosa. Pero al expresarse, ella encontró en el trabajo, encontró cómo poder expresar y cómo poder seguir adelante, ¿no? Un aplauso. Bravo. Karin Hakshu. Vale, perdón. Bueno, por último, redes sociales. Invitan a la gente de Latinoamérica a ver Onimanji, Polymodel y seguir el trabajo. Sí, yo sí, antes de que traduzcas, también hazme un favor, ¿no? Dile al maestro Yoshihiro que tuve problemas con la persona de la camiseta. Él sabe que me entiende, por eso no puede enviársela, pero yo haré lo posible por solucionar, que por eso no la he enviado. Y segundo, que esperamos, estoy cruzando dedos para que Onimanji llegue al grito, y espero darles a buena noticia, pero no le prometo nada, y nada, el saludo y todo, y que gracias. Andrés-san no hou kara, Nishimura-san ni, T-shirtsu o okuru yakusoku mitaina koto o sarete te, de chotto,諸事情が、なんか、その業者さんか誰かとちょっと諸事情があって、今、解決、してる段階っていうところで、もう少々お待ちくださいっていう。ありがとうございます。すいません。本当にすいません。で、
今、二人に、鬼まんじの宣伝を兼ねて、このビデオを見てくださる方への、なんか、メッセージと挨拶をお願いしたいということです。はい、志村さんから。はい。鬼まんじは、鬼まんじは基本的にすごく楽しい映画にしたかったのと、あとアクションムービーにしたいっていうのが基本的にあって。で、あとは、初めて、僕が、こう、なんて言うんだろう。僕の会社で作った映画なんですよ。なので、自由に僕が発想ができて、自由に作った映画なので、結構僕の、なんて言うんだろう。アクション映画で血はあまり出ないけど、その世界観みたいなことが、ちゃんと出てる映画だと思うので、本当に楽しんで見てほしいなと思います。ありがとうございます。Él acaba de dar un mensaje y acaba de decir para las personas que van a mirar el Onimanji, ¿no? Que Onimanji es una película de acción, pero no sale tanto tantas escenas de sangre. Pero para él es la primera película que lo hace en su propio local, en su propio negocio, ¿no? Es de su fábrica, de él, del mismo. Y él quiere que las personas se conecten a través de la película con él. Porque el señor Nishimura ha puesto su corazón y la expresión desde cero hasta el 100, ¿no? Hasta el máximo, es la expresión de él. Entonces, lo que ustedes van a encontrar a Unimanji, prácticamente van a encontrarlo a él, ¿no? A Nishimura-san. Master, Natsumi, arigato. ありがとうございます。はい。さっき西村さんもおっしゃったんですけど、かっこいいアクションがあったり、すごくコメディタッチな面白い部分もありつつ、最後は、すごくこう、戦うことだったりとか、こう、生きていくことだったりとか、そういうすごく、こう、考えさせられる部分もあって、本当に見どころがたくさんあって、皆さんに楽しんでもらえる映画だと思ってるので、本当にいろんな国だったりとか、まあ、国内もそうですけど、いろんな人に見て、これから見てもらうことが私はすごく楽しみです。お願いします。ありがとうございます。はい。Sobre Onimanji, es una película de acción, pero hay bastante escenas de comedia, ¿no? Que ellos han incluido en la película. Es una película con varios colores, con varias emociones, ¿no? Que de varios tipos de generaciones van a poder identificarse de diferentes formas. Entonces, ella al final de la película ve que hay un mensaje, ¿no? Que habla sobre la vida y te va a hacer pensar, ¿no? Entonces, el color de que va a sentir cada generación, cada persona que lo vea, va a ser distinto, emocionada con la reacción que van a tener. Ahorita más le está dando curiosidad cómo la gente va a resultar viendo esta película, ¿no? Thank you. ありがとうございます。ありがとうごありがざいとうまございます。す。ありがとう。Gracias. ありがとうございま Thank you, Master. Thank ありがとう。Thank you, Natsumi. Thank バイバイ。you, Natsumi. さよなら。あ、悪さよかっなたでら。す。はい。コロンビアに行きたいけどね。コロンビアに行きたい。Quieren ir a Colombia, dice. Yes, algún día, あり algún が día. とう。Que viva Japón. バイバイバイ。バイ。チャオ。バイバイ。チャオ。ありがとうございます。ありがとうございチャオです。ます。Holy moly, moly, moly. ということで、鬼まんじょうをモチーフに、メインの絵を
描いたり、敵役のナツメグとか、ハノイの絵を描いたりとかしております。西村さんの作品もこう、壁一面にドーンと、すごくカラフルで、色彩豊かな絵が並んでいたり、そしてナツメグ、今ちょっと対応中ですが、お客様対応中ですが、あのナツメグ役の白レイさんがいたり、あと密入国者役のカイさん、こんにちは。ちょっと老人のおじいちゃんのモチーフを描いたり、はい、おじいちゃんアーティスト、おじいちゃんアーティスト、すごくもう個性豊かな人たちでお送りしておりますので、6月の25日までやっておりますので、はい、皆さんよかったらよろしくお願いします。よろしくお願いします。